Si no entiende el tamaño de San Pablo, creo que difícilmente pueda jogar. Uh, Entonces, yo soy una persona que siempre tenta mejorar, que siempre intenta dar 100%. Uh, no soy el mejor del mundo, no soy el mejor técnicamente. Mas yo tengo un fuego interior que, que quizás. Fuego sagrado. Fuego sagrado. <laughs> que, Esa palabra. que me llevó hasta aquí. Yo soy un cara que siempre quiere ganar, un um cara que siempre va a brigar pro mis compañeros, pro el club que he que, que visto la camisa y como le faló, las eh, personas que entienden el tamaño del club son las personas que van a hacer historia. en eh, Entonces, yo estuve escribiendo mi historia, yo quiero eh, ser hijo del club y ojalá tomar algún día, eu pueda ganar títulos con el con club y ser una persona que... De aquí a 20, 30 años, lembren que Calero y yo con San Pablo. Es guayo que unos aprendemos de otros. Eh, los argentinos y uruguayos, es eh, guayo que tenemos algo que muy gente en un mundo, hayo que no tiene, eh, que es como yo dije, fuego sagrado sí. o fuego interior. Eh, nosotros, técnicamente, seguramente, somos mucho peores que eres. Ellos. Eh, ellos son un. Cara bien diferenciados técnicamente. Todos. Ojalá Para esa envoltura mayor, no, a tipo la forma de vivir que tiene el eh, Ellos nacieron con una bola no, no en eh, el brazo. ...los van a jugar fútbol todos los días y son caras técnicamente muy buenos. Pero, yo creo que nosotros, para no ser igual que ellos técnicamente, tenemos que tener algo diferente. Eh, y yo creo que ellos aprenden de nosotros un poquito. Eh, ellos aprenden un el día a día de que queremos ganar en cualquier yoguiño eh, que no queremos siempre brigar hasta el último minuto. Eh, y uno siempre fica chateado cuando se pierden juegos como el juego de la final de Paulistado con Palmeiras, eh, juegos de empates como Goiás, como Fluminense, juegos que veníamos ganando. Y que por un jeito o por otro, usted eh, termina empatando. Entonces, eh, los garatos siempre eh, van a ir aprendiendo un poquito de los más experimentados. Es eh, que en último tiempo estamos pecando un poquito de no ser un poquito malandros para ganar los jogos. Es verdad. Sí. Eh, Pero necesitamos siempre uno de otros. Yo preciso de ellos. Es eh, guayo que los meninos que van creciendo. Van dando un paso para frente. Bueno, bueno Rogerio es el cara de San Pablo. Es el ídolo de San Pablo y es una figura muy fuerte. Eh, você oye a él como capitán, como goleiro, como entrenador. Él es, como te fale, el eh, ídolo de San Pablo, uno de los más importantes caras que jugó, con la camiseta del de club. Eh, y yo no tengo vergüenza de hablar, no porque juego, todos yo mas pero eh, es uno de los caras más inteligentes que yo vi en el fútbol. Eh, es un honor para mí trabajar todos los días con él. Eh, yo siempre falo que él no repite un ejercicio de un día para otro. Eh, van 10 meses que eu estuve con él, desde el año pasado, creo que fue de octubre. Sí. Eh, y él no repite un ejercicio, ejercicio de definición, ejercicio de táctica, ejercicio de ataque y defensa. Eh, todos los días él está estudiando para hacer algo nuevo. Entonces eso para el jugador eh, gusta. El jugador gosta de ese jeito de trabajar. Eh, gusta de que mister se implique al 100%. Eh, es un cara muy ganador, un cara bien exigente. Eh, no deja que ninguém se relaje, por más que usted faça un, dos, tres goles. Si usted da un pase mal a otro treino, él va a brigar con usted. Entonces, eh, si una persona como él, que ganó todo en un club, quiere mejorar día a día, para nosotros eh, es palabra santa. Eh, Nos tenemos que mejorar y hacer lo mejor día a día. Entonces, un técnico así, eh, para este momento de San Pablo, creo que es eh, el mejor escogido Ya conocía a él de, de los Juegos Olímpicos de Río, sí. eh, me impresionó, a, bueno, como le falaba, la humildad de él. Eh, los argentinos somos todos muy todos próximos eh, y él era, creo que, o cara de todas las as, as disciplinas, él era o cara más importante. Y nos ficábamos todos en una mesa bien longa y, y él ficaba hablando con todo el mundo. Eh, ficaba mucho tiempo, eh, ficábamos dos, tres horas todos escuchando lembranzas o, o cosas de él: eh, gente de natación, gente de atletismo, gente de boxeo, no es de fútbol, gente de hockey. Todo el mundo en una mesa escuchando a él. Y eso, eh, bueno, agradezco mucho a él por un mensaje. Pero ah, lo que más me impresionó fue la fue humildad eh, de que él es un cara muy, muy importante, eh, ficar falando con todo el mundo que creo que él ninguém nadie conocía a nosotros, eh, Es una buena demostración de, que, de lo que él fue como jugador y como, e como um persona. 525 cirugías en los no pulsos, tal, joelho cuelos. E, e, bom campeón de Grand Slam, campeón de US Open. Jugador, fue de David, campeón de y la pregunta de él, Boca. Bueno, eh, yo tengo mucho cariño eh, por Boca. Eh, fue el club que me lanzó como jugador. Yo jugué, sí si salí de un um time más pequeño. Eh, a los seis meses Boca me compró. Jugué un um año y e medio allá. Eh, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Eh, un sueño jugar cuando vos es pequeño y fue campeón la ¿eh? es garoto eh, Lo único que quiere es jugar en Boca o en River eh, yo siempre quise jugar en Boca eh, y para mí fue un sueño vestir eh, a camisa de, de Boca algún día sí gustaría volver a sentir este también fue golazo este fue un golazo también este también fue golazo ¿eh? gustaría este de, de volver a sentir a sensación eso, o así, O mundo Boca, que es diferente a todos los clubes del mundo. Y sí que gustaría volver a sentir eso que se siente eh, cuando vos viste a, a camisa de tu club. Más no danzo, más aquí en no Brasil todo el mundo escucha samba. Entonces, no dejar que tenga que en un vestuario ustedes tienen que escuchar todos los días samba. Y el gusto, la verdad, cada día que pasa yo me siento. Eh, mais brasileiro. Olha é, só! É, é bom, mas é, eu estou cada dia mais próximo aí a gente do do, do Brasil. Não ser assim como, como é. eu, né, que fiquei 20 anos, <laughs> por seis meses e fiquei 20 anos. <laughs> é, mas eu gosto, eu gosto do jeito de, de viver a vida do, da gente aqui do, do Brasil. O tempo está terminando, quem tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo, então, para responder parte da pergunta dele, Brasil ou Argentina? Eu espero que a Argentina. É, eu... <laughs> Ah, mi sueño es ver levantar a Tazo del Mundo de Messi. Uh -huh. eh, da igual de que Jay Tomás. Eh, creo que es el último de él. Eh, no mejor forma. creo que dentro de cuatro años ah, es Messi, pero va a caer un poquito. Eh, y es un sueño con ver levantar a Messi a Copa del Mundo. Eh, este es el último intento. yo que el tiene que devolver un poquito. É, de tudo o que ele fez. É, e o melhor prêmio seria ganhar a Copa do Mundo. No teu gosto pessoal, a bicicleta contra o Água Santa ou a chapada contra a católica? É, a chapada contra contra a católica. Pela pela é, jogada coletiva. Por a jogada coletiva é porque é um jeito de fazer gol que eu não fiz na minha carreira. É, acho que De todos los goles que yo tengo es el primero fuera de área. Eh, sí. En la carrera. carrera, acho que es el primero fuera de área. Uh -huh. eh, Entonces, como es un jeito de gol que uno no mucho, eh, escollo ese. Eh, por la jugada, por el momento del, del juego, ganamos 3 a 1, teníamos un jugador a menos, eh, el clima estaba bastante quente. Fue eh, una, una jugada muy buena que. Yo, ...brigué para no salir... Eh, ...Patrick recuperó la bola... Rogerio me levantó... ...me empujó para, para el campo... ...yo <laughs> eh, eh, derrubé a él... <laughs> ...él me, me empujó para... ...para tomar más carrera... ...ir más rápido... ...yo llegué... ...Igor ajeitó para atrás de, de Taco... ...y yo puse pus, eh, a hacer el gol... ¿Considera un error en, en, en la administración de su carrera... ...el de haber salido... ...muy rápido Boca... ...muy rápido San Pablo ir salpicando en chimis europeos que obviamente para unos atacantes chimi menores que se repliegan que no no atacan mucho que tienen una situación por juego eh, para vos explodir eh, va a ser mucho más difícil y también la sin secuencia de meses tiempo para se adaptar o sea un error vos se vuelve para atrás y faría diferente o a vida a vida y vivir para aprender Sí. eu haría mucho diferente mucho mucho eh, eu trocaría muchas cosas eh, primero oyeito que eu saído de San Pablo eh, fue como yo falei fue poco tiempo mais saímos de semifinal de Libertadores robado no fue tan no, no, é, é robado le Aquila eh, fuimos robados aquí e Alá nos cobraron un penalti con 0-1 eh, ese juego terminó y e a dos días yo fui en bora. Eh, Maestrocaría muchas cosas, eh, sin duda lo que usted eh, habló de ficar en Europa un año en cada time, un año en cada país. Yo fui un año a, a Inglaterra, ainda no sabía hablar inglés y e cuando comenzaba a entender a mis compañeros, yo fui en bora. Lo eh, mismo aconteció en España. Que yo jugaba un año por un time, otro año por otro time, otro año por otro time. Entonces, como usted Faló, si usted juega en un time medio pequeño, donde usted se repliega y tiene una situación de gol cada dos, tres juegos, para un camisa 9 es muy difícil. Eh, los números están para olear. Es eh, una Europa no deserto, eh, por muchas cuestiones. Una es esa. Otra quizás no estaba en no, mi, mi, mi mejor momento. Eh, acontecieron muchas cosas en no un medio, Mais Claramente trocaría eh, de ir time a time. Eh, trocaría, oyeito, de, de ir de, de, de time a time por estabilidad. Eh, porque vos un año puede ir bien, a otro año puede ser. Sí, o time vai bem, eh, y un año a un año peor, no. a o tercer año, vos eh, faís 20 goles y es vendido a un mejor time. Sí, Entonces. Sí. Yo eh, trocaría, sí, Oyeito, que fue año a año un time y, y por eso te falé en la anterior pregunta que uno podría tomar una mejor decisión de, de voltar aquí y, y voltar a vestir a, a Camisa de San Pablo.